A partir del 24 de febrero, el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla mostrará al público en general una cara completamente renovada. Tras casi 2 años de trabajo, el equipo de arquitectos comandado por Enrique Norten culminó la primera etapa de remodelación del histórico inmueble, que ahora cuenta con un vestíbulo actualizado lleno de luz natural, una terraza con magnífica vista del paisaje poblano y nuevas áreas para exposiciones temporales. Además, con la bóveda de obra, el auditorio, la biblioteca y una tienda, el Museo Amparo está listo para posicionarse como un nuevo ícono arquitectónico en México y reafirmar su posición como centro cultural de referencia a nivel nacional e internacional. Tenemos en este país una muy grande riqueza, ¿verdad?, de arquitectura colonial, de arquitectura porfiriana, de arquitectura moderna, que si no la retomamos, la vamos a perder. Yo creo que este es uno de los grandes ejemplos, ¿no? Haber trabajado con varios edificios de los siglos XVI, XVII, XVIII, reinventarlos, darles una nueva vida, y estamos sentados en un espacio absolutamente contemporáneo, con un nuevo museo totalmente contemporáneo, y la gran posibilidad de regresar energía, de regresar vida a estos grandes centros de nuestra ciudad. En esta nueva etapa, el Museo Amparo también cuenta con una cafetería que se convierte en una hermosa sala de exposiciones al aire libre, donde los visitantes pueden apreciar el patrimonio artístico de la ciudad, así como los volcanes. De acuerdo al director ejecutivo del museo, Ramiro Martínez, las nuevas áreas de este sitio fueron equipadas según los parámetros internacionales de exhibición, conservación y seguridad existentes, mismos que les permitirán recibir colecciones privadas provenientes de otros museos renombrados. Lo que sigue para el Amparo es la continuación de los trabajos y la culminación de la segunda y tercera etapas. La primera consiste en la actualización de las salas para exposiciones temporales en una superficie de más de 1.800 metros cuadrados. Y la tercera se enfocará en la actualización de las salas y discurso museográfico de la colección permanente de arte prehispánico, que se ubicará en un espacio de aproximadamente 1.300 metros cuadrados. Con el proyecto de actualización terminado, el museo contará con alrededor de 3.000 metros adicionales de espacios públicos, de bóvedas para obra de arte y de espacios de exhibición, y tendrá una superficie de aproximadamente 9.000 metros cuadrados para el disfrute de sus visitantes. A pesar de que las 2 etapas restantes quedarán concluidas en el segundo semestre del año, a partir del 24 de febrero, los más de 90.000 visitantes que anualmente recibe el museo podrán disfrutar de los nuevos espacios. La entrada será gratuita hasta el lunes 4 de marzo, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y posteriormente tendrá un costo de 35 pesos. La inversión total fue de 400 millones de pesos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. We'll be right back.